Bueno, vamos a empezar. Yo escogí esta tela y este dibujo, pero tú puedes elegir el que más te guste. Primero vamos a colocar los aros de esta forma en la parte en la que vamos a bordar. Así se colocan. Y después con estambre negro de tres hebras vamos a separar una de estas hebras para poder empezar a bordar. Ya que tenemos separada la hebra, la vamos a ensartar en la aguja. Recuerden que ya aprendimos a ensartar la aguja en el primer video. Va a ir por aquí el hilo y después por la punta de la aguja. De esta forma va a ir ensartada. Y el hilo va después adentro de la aguja. Así es como va a ir quedando ensartada. Ahora sí vamos a empezar con el bordado. Yo voy a empezar por esta parte, pero ustedes pueden empezar por donde más se acomoden. Vamos a meter la aguja y vamos a sacar el hilo por la parte de abajo. Y ahora sí vamos a empezar a bordar. Vamos a continuar con el delineado por aquí. Todas estas partes las vamos a delinear. También los brazos y toda la figura. Vamos a terminar. Este va a ser el revés de nuestro bordado y este va a ser el derecho. Así nos va a ir quedando. Terminamos el delineado, vamos a sacar la aguja y así va a quedar. Este va a ser el revés y este el derecho de nuestro cojín. Ahora vamos a rellenarlo. Vamos a empezar rellenando lo rojo, que es el chaleco y los puños. Ya terminamos de rellenar lo rojo, que es el chaleco y los puños. Y ahora vamos a cortar el hilo por la parte de abajo. Así. Ya lo terminamos. Ahora vamos a rellenar lo amarillo, que serían estas partes, las mangas y toda la parte de abajo. Vamos a ensartar primero el hilo amarillo. Amarillo, la primera manga ya está lista. Vamos a cortar el hilo de esta forma y así es como se va a ir viendo. Ahora vamos a hacer la segunda manga, pero primero vamos a acomodar los aros para que el bordado sea más cómodo. Ahora sí, vamos a empezar a bordar la segunda manga, por aquí. Ya estamos terminando lo amarillo. Y así va a quedar. Ahora vamos a bordar la pañoleta con este hilo de color morado. Vamos a bordar esta parte, todo esto y esta parte de aquí abajo. Vamos a ensartar primero la aguja.
el hilo y lo cortamos. Así. Y así es como nos va a ir quedando nuestro bordado por el derecho. Ahora vamos a bordar la cara, pero esta va a ir bordada por el lado derecho del bordado. Vamos a empezar con las cejas. Así ya queda terminado el primer ojo. Vamos a cortar el hilo. Y así vamos a ir bordando toda la cara. Ahora vamos a rellenar los labios de color rojo o del color que ustedes gusten. Ya están rellenos los labios. Vamos a terminarlo. Y así es como va a quedar la cara. Lo siguiente será rellenar el fleco, pero este sí va por el revés de la tela, como habíamos estado trabajando. Terminado el fleco y ahora vamos a bordar la cara con estambre color piel de esta forma. Igual va a ir por el lado derecho del bordado. Ya quedó toda rellena la carita. Así es como va a quedar. Y así vamos a continuar bordando las manos. Lo último que vamos a hacer va a ser deshebrar. Vamos a quitar todos los hilos con cuidado de no jalarlos para que el bordado no se deshaga. Vamos a ir quitando uno por uno y todo el exceso de hilo que tenga. También vamos a deshebrar por el revés del bordado. Y así finalmente es como queda el bordado finalizado. Ahora vamos a armar el cojín. Estas son las piezas que necesitamos para ello. Lo primero que vamos a hacer es, ya teniendo la tira para el olán, hacerle un dobladillo de esta forma. Pasarle por aquí la máquina, o en mi caso, yo ya le pasé máquina over, que también es una opción. Vamos a coser primero unos tablones a esta tira. Así es como queda la tira ya con los tablones cosidos. Así queda. Lo siguiente que vamos a hacer, si decidieron ponerle encaje, vamos a coser el encaje en toda la orilla. Este es el encaje que yo escogí y va a ir cosido de la siguiente forma. Va a ir así, en el mismo sentido que van los tablones, y vamos a empezar a coser. Thank you.
cosido todo el encaje en la orilla del olán y así es como se va a ver. Así va a quedar. Ahora vamos a coser el olán en la parte frontal del cojín, que es la parte donde va el bordado. Así tiene que quedar. Vamos a coserlo por toda la orilla. En esta parte vamos a cortar el exceso de olán para terminar y unir esta última parte del olán con la primera. Vamos a cortarle aquí un pedacito más para que coincida y le cosemos, unimos estas dos partes. Cosido y ahora sí vamos a continuar cosiéndolo a la parte frontal del cojín. Ya está todo cosido el olán al cojín, así va a quedar. Ahora vamos a cortar este exceso que tiene y vamos a coser la parte trasera a estas dos partes que ya están unidas. Va a ir cosida de esta forma, el olán hacia adentro. Así tiene que ir. Ahora vamos a coser por este lado. Vamos a coserlo fijándonos que quede la costura por encima de esta otra costura. Ya estamos terminando de coser todo el contorno, pero aquí vamos a dejar una abertura para introducir el relleno y vamos a coser hasta aquí. Vamos a rematar para que no se descosa. Cosido, ahora lo vamos a voltear y así es como ya queda todo el cojín armado. Así va a quedar. Ya que está así, vamos a introducir el relleno por el orificio que le dejamos. Lo metemos bien distribuido y ahora vamos a coser la abertura que quedó aquí con hilo y aguja. Finalmente aquí ya está nuestro cojín terminado.